¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de War Robots. Y en esta ocasión, chicos, quisiera hablar con ustedes acerca de los errores más comunes que cometemos o que cometimos cuando fuimos novatos en este juego. ¿Sale, chicos? Si tú eres nuevo en el juego, quédate a ver el video porque puedes aprender de muchos errores que no debes de cometer o muchas cosas que estás haciendo mal cuando inicias un juego. ¿Sale, chicos? En este caso tenemos aquí una cuenta. La traté de equipar muy similar a como la podemos tener en algún momento porque todos sabemos que iniciamos con el Titán Kid. Todos sabemos que iniciamos con eso. Siempre nosotros tenemos una Natasha. Aquí lo dejé tal y como está así. Un Leo, por ahí un Griffin. Ahí tal vez nos gastamos oro para conseguir el Rajin. Y pues coloqué un Revenant porque a veces nos ganamos en algún cofre, en algún evento, etc. ¿Sale, chicos? Este es como por así decirlo, un hangar común en ligas bajas. ¿Sale? Y nos vamos a ir al primer error bastante, bastante común que todos cometimos y que me gustaría que la gente nueva no cometa porque es un desperdicio de recursos. Y vamos a hablar del desperdicio de recursos. Básicamente es malgastar recursos tanto de oro como plata como otros recursos en cosas innecesarias que no nos van a dar ningún tipo de ventaja o mejora. ¿Sale? Primer cosa que hacemos mal es comprar estas pinturas. ¿Sale? Estas pinturas que no nos dan absolutamente nada de beneficio. Podemos decir que esta pintura que nos da un 5% extra puede que sea buena, pero realmente cuesta 750 de oro. Ustedes pensarán, tal vez 750 para gente que ya tenemos bastante tiempo en el juego, no es mucho, pero créanme que para gente de ligas bajas es un montón de recursos que podemos estar invirtiendo en otras cosas. Así que, cosa número uno es dejar de comprar estas pinturas que no nos ayudan en nada más que se vea bonito. Si tú eres una persona free to play que tiene muchos recursos o que de vez en cuando le mete dinero al juego, adelante, puedes comprarlo. Estas pinturas son para que tú pues te veas diferente en el juego, para que se vea más bonito tu robot, pero créeme que no sirven para absolutamente nada, ¿sale? Así que esos recursos que tú vas a gastar como de oro, los puedes invertir bien en otras cosas que realmente sale carísimo, carísimo, y vas a necesitar de esos recursos que estás malgastando en otras cosas. ¿Sale, chicos? Bien, esa es la primera cosa que todos hacemos mal, ¿vale? Como segunda cosa que también hacemos mal y va enfocada a los robots, es comprar robots que valen oro, ¿sale? Si bien sabemos que al principio del juego todos vamos con un Cossack, todos vamos con un Destrier, pero empezamos a querer más robots, empezamos a desbloquear los lugares o los espacios del hangar. Y empezamos a ver o a preguntarnos cuál es el robot que podría ser bueno, ¿sale? Y pues vemos aquí la ganga de un Gepard de 100 de oro, que para su tiempo no estaba nada mal, porque se utilizaba con 3 Aphid, pero desafortunadamente ahora no vale la pena, ¿sale, chicos? Y empezamos a ver qué robot gastar, en qué robot comprar, pero te voy a decir la verdad, y desde mi punto de vista es algo que no deberíamos hacer. Tal vez ya hasta que estemos en ligas mucho más altas y ya tengamos muchas más experiencias, ¿sale? Ninguno de esos robots, ninguno, ninguno, ninguno vale la pena como esto. Tal vez los de plata porque son un poquito baratos, pero créeme que 5 millones como los que vale el Butch son demasiados para una gente de ligas bajas. Créeme que juntar 5 millones es demasiados recursos. Entonces, ninguno de estos, y aquí ya empezamos a ver que el Carnage se ve bonito, que se ve poderoso, o que el Rhino se ve poderoso, pero créeme que no valen la pena. Por favor, no malgastes tus recursos, ¿sale? Son robots que fueron buenos en algún momento, sí, pero ya no valen la pena. Créeme que ya no valen la pena, ya no son lo suficientemente buenos. Créeme que en ligas bajas te vas a topar con mucha gente farmer. Farmer es la gente que baja de liga y que tiene robots súper mejorados, súper equipados. Y a pesar de que tú tengas esto, te van a destrozar, ¿sale? Entonces, mi consejo es no malgastar
esos recursos en ninguno de estos robots, ¿sale? Ninguno, ninguno, ninguno. A lo que yo te pudiera sugerir es que te compres uno o dos Leos y eso es lo que puedas hacer en lo que consigues algo mejor. Créeme que Leo es la mejor opción para que tú puedas sacarle provecho a tus recursos y puedas subir de liga. Pero realmente no te aconsejo esta parte de subir de liga, que lo vamos a hablar en un momento. ¿Sale, chicos? Bien, ahora, jamás, jamás, jamás no te recomiendo nada. Nada de esto, ¿sale? A veces hay personas que dicen, ¿por quién me voy? ¿Por Fujin o por Raijin? Pero créeme que ninguno de estos te va a ayudar y solo vas a malgastar tus recursos, ¿sale? Y ahora tú me dirás, pues si ninguno de los robots de la tienda me ayudan, ¿qué puedo hacer? ¿De dónde voy a sacar mejores robots para combatir? ¿Sale? Pues nos vamos al siguiente punto, que es el taller, ¿sale? El famoso taller donde podemos sacar robots o armas de una manera más sencilla, ¿sale? Bien, esa es la parte del taller. ¿Cómo llegamos al taller? Nos vamos a esta parte, nos vamos aquí donde está esta pieza como de rompecabezas. Y en la parte inferior derecha está una especie de triángulo. Aquí está el taller. Aquí vas a poder fabricar desde armas hasta robots, ¿sale? Tú cuando vayas empezando, estos lugares los vas a tener bloqueados, pero conforme vayas subiéndolo de nivel, si nos damos aquí una cuenta, yo lo tengo nivel 60, ¿sale? No sé cuál sea el nivel máximo, no sé hasta qué nivel llegue, pero conforme vayas subiendo de nivel, el taller te vas a ir desbloqueando los niveles para que puedas fabricar 6 espacios y sea más rápido, ¿sale? Voy a cancelar esta para que tú puedas ver qué cosas podemos fabricar aquí en el taller. Y tenemos desde robots, que son muy buenos los que están aquí, hasta armas que también son bastante buenas, muchas de las armas que tenemos aquí, ¿sale? Aquí podemos fabricar, te voy a decir los que no debes fabricar, ¿sale? Y desde ya te lo digo para que los que no mencione los puedes fabricar con mucho gusto. Número 1, no fabriques Fafnir, ¿sale? Fafnir es un robot que desafortunadamente lo dejaron muy mal y no lo fabricas, ¿sale? Siguiente robot que no debes de fabricar. Como opción personal, Jaeger no es un mal robot, pero no te brinda casi nada de ventajas ni de opciones en batalla. Entonces Jaeger tampoco lo fabriques, ¿sale? Nos vamos a la siguiente opción y en este caso sería un Cerberus. Créeme que hay mejores opciones como un Typhon que hacen lo mismo o mucho mejor que Cerberus, ¿sale? Entonces Cerberus descartado para esta opción. De ahí en fuera podemos irnos a un Fury, que realmente Fury tampoco te lo recomiendo. Es un robot que en algún momento fue bueno, pero ahora ya no lo vale la pena, ¿sale? Siguiente, tampoco te recomiendo mucho el Riker. Si bien es un robot que le han dado mejoras en cada actualización, realmente no brillan muchas cosas. Y los recursos que vas a gastar en utilizar este robot o subirlo de nivel, lo puedes invertir en algunas otras cosas, ¿sale? De ahí en fuera nos podemos ir hasta Inquisitor. Inquisitor tampoco vale la pena. Es un robot que en su momento fue muy bueno, fue muy utilizado con Taran y la lanzallama Ember, pero realmente ahora no vale la pena, ¿sale? De ahí en fuera nos podemos brincar hasta Spectre. Spectre tampoco es una buena opción y no te lo recomiendo, ¿sale? De ahí nos brincamos hasta, podemos hacer un Haechi. Haechi tampoco te lo recomiendo, es un buen robot para tal vez ligas bajas, pero realmente te lo puedes ahorrar, ¿sale? De ahí nos podemos ir hasta Pulsar. Pulsar tampoco te lo recomiendo, ya no vale la pena, ¿ok? De ahí nos podemos saltar hasta Bulgasari. Bulgasari tampoco te lo recomiendo, ¿ok? De ahí nos podemos saltar hasta Nemesis, que tal vez pudiese entrar en la categoría de los robots que sí, pero realmente hay mejores opciones como Hades o Ares actualmente, que le quitaron su nerfeo que en algún momento le dieron, ¿sale? Y de este lado puedes fabricar todos los robots que no mencioné, ¿sale? Solo los que mencioné son los robots que no te recomiendo fabricar mucho, pero de ahí en fuera puedes fabricar todo, ¿sale? Y de armas, pues básicamente puedes fabricar todas las armas y todas funcionan bastante, pero bastante bien, ¿sale? Algunas un poquito mejor que otras, pero creo que en el apartado de armas
todas son bastante buenas, bastante efectivas, que tú puedas utilizar, a salvo de Shock Train. Shock Train es un arma que no vale mucho la pena, a salvo de Shock Train, esa no te la recomiendo. De ahí en fuera, creo que todas las armas puedes fabricarlas y serán de mucha ayuda, ¿sale? Ahora, vámonos con los tiempos de fabricación. Realmente los tiempos de fabricación es mejor hacerlo de un día, ¿sale? Porque es más rápido, te cobran menos y es mucho más efectivo, ¿sale, chicos? Entonces, de aquí puedes sacar estas cosas bastante, bastante buenas, ¿sale? Ahora nos vamos a la siguiente cosa que cometemos de error en el juego de War Robots, y es algo bastante, pero bastante común, que a todos nos gana la locura y es algo que en algún momento nos vamos a arrepentir. Y esto hablo de los titanes, ¿sale? Cuando iniciamos el juego, llegamos a cierto nivel y nos dan este titán, el Titán Kit, gratis, ¿sale? Y decimos, wow, ya tenemos un titán, porque siempre nos asombramos de ver en batalla un robot gigante que nos destroza por completo, ¿sale? Pero Kit, puede que si tú estás en Liga Plata, en Liga Oro, en Liga Bronce, lo veas como un titán superpoderoso, pero créeme que no lo es, ¿sale? Si tú empiezas a subir tu Titán Kit de nivel, realmente te vas a arrepentir demasiado. Es recurso tras recurso tras recurso perdido y que jamás vas a volver a recuperar, ¿sale? Lo que yo te recomiendo es sí usar tu Titán Kit, pero úsalo tal cual está, a nivel 3, las armas igualmente a nivel 3, porque es lo que va a pasar, ¿sale? ¿Qué podemos ir haciendo? Es poder ahorrar llaves del mercado negro o empezar a ahorrar un poco de platino del que vayamos ganando por partidas, de misiones, de publicidad, etcétera, para poder comprar algún titán de los que tenemos acá, ¿sale? Esta es una segunda opción que pudiese yo decirte, pero créeme que como primera opción, yo te aconsejaría el que abras algún supercofre, trates de llenar la barra del supercofre para intentar ganar un titán en el supercofre y así no tengas que gastar ningún recurso para comprarlo, ¿sale? Entonces, este punto se basa en no malgastar recursos en algún titán que no vas a utilizar. Y con esto me voy al siguiente apartado, ¿sale? Mucha gente se gana un Heimdall, supongamos, lo sube de nivel porque le gusta, lo deja a nivel 60, después se gana, pongámosle, un Minos, se gana un Minos y el Minos es muy bueno, dices, y lo empiezas a subir de nuevo, lo dejas al 30, al 40, pero después te ganas un Indra, ya sea el Indra normal o en la versión edición especial, y lo dejas al 30, al 40, y después cae la suerte que te ganas esta edición especial en algún supercofre, en algún evento, etcétera, y lo vuelves a subir con el poquito de platino que tienes, lo dejas al 15 y al 16, y vas subiendo de liga, y qué sé yo, después te ganas el Titán Sirius, un Titán Luchador, etcétera, y lo empiezas a subir de nivel, y llegas a ligas altas con un titán o con varios titanes que no pasan del 50. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese titán va a ser súper frágil, no va a hacer nada de daño, te lo van a destruir. Y si te empiezas a pensar o a preguntar cuánto platino has malgastado a lo largo del juego, créeme que te vas a dar cabezazos en la pared, que vas a pensar y te vas a dar cuenta que todo el platino que hayas malgastado ya es para que hubieras subido un titán al máximo, a nivel 150, con sus armas al 25 y tal vez con sus módulos al 25, ¿sale? Ya tuvieras un titán al full, ¿sale? Y con esto voy a esto, chicos, enfóquense en un solo titán. Existen muchas guías en mi canal, en muchos otros creadores de contenido acerca de buenos titanes, ¿sale? Y yo te voy a recomendar los mejores titanes de una manera muy rápida, ¿sale? Te recomiendo todos estos titanes, menos Sirius, ¿sale? De lo mismo que con los robots, los titanes que no mencione son los que puedes subir, ¿sale? Que también va a depender mucho de la manera que tú juegues, pero créanme que todos funcionan, pero algunos no. Sirius no funciona, ¿sale? Siguiente cosa que no funciona, Arthur, aunque sea un robot
que lo quiero mucho. Realmente, si vas a subir de liga y tienes pensado subir de liga, no funciona el titán Arthur. ¿Sale? Siguiente titán que no funciona, el titán Aoming. A menos de que lo tengas a full con armas de larga distancia, que te puedas esconder y sepas utilizarlo, funciona, pero realmente te lo destruyen muy, pero muy, muy rápido. ¿Sale? Siguiente titán que no funciona, el titán Kid. ¿Sale? De ahí en fuera todos los titanes funcionan, tienen su modo de juego, tienen sus ventajas, sus desventajas, pero funcionan realmente bien. ¿Sale, chicos? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Y hace rato, para pasar al siguiente punto, te hablaba del mercado negro. ¿Sale? Vámonos al mercado negro. Y realmente el mercado negro es la opción más barata y más económica para que todas las personas free to play puedan optar o acceder a armas poderosas, robots poderosos o titanes poderosos. ¿Sale? Lo que te voy a aconsejar aquí es de que no gastes tus recursos o tus fichas, en este caso, cuando no haya evento para llenar la barra más rápido. Recientemente hubo un evento de un 200% de llenar la barra más rápido, ¿sale? A veces sale el de 150% más rápido. Lo común es que sale el 50% más rápido, ¿sale? Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de abrir ya sea los premios que tú quieras. Tenemos el cofre de plata, de este morado y el de oro, ¿sale? Entonces, cuando llenes la barra por completo, pues vas a poder comprar o vas a poder abrir un super cofre, que vas a poder ganar buenos titanes, buenos robots, buenas ediciones especiales, que créeme que te van a ayudar bastante, bastante para jugar un poquito mejor, ¿sale? Entonces, este es el siguiente consejo que te podría decir, y es un error bastante común, que a veces abrimos las llaves cualquier día, pero créeme que no, espérate cada vez que haya un evento de algún descuento o alguna forma que se pueda llenar esta parte del super cofre más rápida. ¿Sale, chicos? Y con esto pasamos a los siguientes errores que no hacemos. ¿Sale, chicos? Cuando abrimos el juego por primera vez en el día, a veces tenemos algunas publicidades que nos dan bastantes recursos. ¿Sale? A veces, tal vez por flojera, porque no tenemos mucho tiempo, dejamos pasar estas publicidades. ¿Sale? Esta es una buena forma para ganar llaves para el mercado negro, como te lo acabo de decir. También nos dan oro, nos dan plata, nos dan pilas de energía, que las pilas de energía lo vamos a ver ahorita. Y es una forma de sacar recursos para el juego, ¿sale? Aquí tenemos misiones que también podemos ir completando poco a poco. Algunas, si se nos hacen difíciles, podemos avanzarlas con publicidades. Y es una forma de ganar más recursos. Al igual que en este lado tenemos esta casilla que también nos da bastantes, bastantes recursos. Y en este caso, fíjense que hay una casilla de 150 de platino que nos ayudaría bastante para nuestros titanes y poder mejorarlos, ¿sale? Entonces, esa es alguna de las cosas que estamos haciendo mal, que cometimos en algún momento errores y que me gustaría que mucha gente novata o nueva en el juego pudiese ahorrarse para que no cometa los mismos errores que todos cometimos en alguna vez. ¿Sale, chicos? Esta es la primera parte de estos errores, ¿sale? Este video se va a titular primera parte de errores más comunes que cometemos al iniciar War Robots o cometimos en algún momento. ¿Sale, chicos? Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios algunos errores que también cometemos que no mencionamos en el video, ¿sale? Vamos a sacar una segunda parte porque aún hay más errores que cometemos en batalla, que hacemos, que no hacemos, y es algo que me gustaría decírselo, ¿sale, chicos? Entonces, por ahora, espero que les haya gustado el video. Déjenme sus errores más comunes aquí abajo y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, ahorren sus recursos porque realmente todo esto, si ya empezaron a jugar y ya se viciaron con War Robots, créanme que es un juego bastante exigente que demanda mucho dinero o mucho tiempo o bastante inteligencia para poder jugarlo. ¿Sale, chicos? Entonces nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos, bye.